como sucede en tantas veces de la vida, ¿no? Le doblaba yo la edad, pero ella me doblaba en tamaño. En su compensación. Me acuerdo que cuando empecé a enamorarla, salió la mamá, que hasta la fecha es un Doberman de sus hijos, terriblemente fieruda, fieruda, y me dijo: Armando, yo no lo quiero a usted para mi hija, pero una forma así tan gástrica. Yo no lo quiero a usted para mi hija, lo quiero para mí. Pero ahí me llevaba yo. Dije, bueno, lo que pasa es que la veterana no sabe que yo voy a buscar un futuro mejor para esta niña que tanto amo, ¿no? Y le dije, mamacita, me voy a ir, vamos a aprovechar que todavía no está Trump, y me voy a ir al otro lado, a los mexicanos nos queda muy cerca, a buscarte un patrimonio para que tengas tu WhatsApp, tengas tu Google, tengas tu iPhone, todas esas cosas tan inmensamente necesarias en estos tiempos. Y también para que tengas un pequeño ahorro, ¿no? Y nomás que por favor, mamita, mamá, me vayas a poner el casco del vikingo, te lo suplico. Me dijo, no, papi, no te preocupes, por Dios. Tú eres mi amor para siempre. Esto, papi, esto, siempre va a ser para ti. No te preocupes, nadie va a venir a usurparlo jamás en la vida. Y con esa confianza me fui, con esa onda me fui. Lo que pasa es que sí me tardé un poco. Sí. Considero que me tardé como 15 años. Y cuando regresé a buscarla, ya con mi bonche de billete verde, ya se me la había robado. Me la robó un indocumentado, un desalmado, y se la llevó para un lugar a 600 kilómetros de la Ciudad de México. Pero lo que no se me lleva a pensar es que yo andaba con tecnología de punta. Todas las noches prendía mi iPad, prendía mi computadora y empezaba yo a chatear. Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino,